Buenas, buenas a nivel mundial. Le quiero dar gracias antemano a Dios y a los santos y a mi San Simón por haber llegado casi ya a los, ya llegué a los 50 mil. Muchas gracias, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Gracias por seguir, comentar. En esta ocasión les traigo la oración de Santa Marta para desesperar al ser amado. Oh Santa Marta, poderosa Santa Marta, bendita Santa Marta, domadora. En esta hora, en este momento, mamaita linda, te vengo a dejar mis penas, los engaños que me hizo pasar este desgraciado, desgraciada, y te vengo a pedir y a suplicar, mamaita linda, que así como la venciste al gran dragón infernal, así te pido que venzas el corazón, la mente, el alma y el espíritu de este, mi ser amado, para que venga manso, humillado, rendido y vencido y convencido. Que no tenga ojos para nadie, mente para nadie, oídos para nadie, en boca para nadie, en tiempo para nadie. Así como lo venciste, así te pido que lo venzas a él, su orgullo, su capricho. Y que se desespere antes de un minuto, antes de un segundo, que venga arrastrado, humillado, vencido y convencido. Que no tenga paz, ni tranquilidad, ni sosiego, que se arrastre, que se humille, que se venza y que se convenza. Santa María, Reina de Maravillas, que en la ciudad de Manglen oigan caballeros que quebranten, perros que ladren, gatos que maullen, niños que lloren. Así como venciste el corazón de tu madre y de tu padre, así es de vencer el corazón de este mi ser amado, para que venga destruido, venga arrastrado, llorando y pidiendo perdón por las 12 campanadas de la medianoche, por las 12 campanadas del mediodía, por las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Este desgraciado tiene que estar desesperado y arrastrado a mí. Amén, amén, amén. Así debe ser y así será. Los tabacos se hacen con fe y paciencia. Esto no es carrera de caballos. Harry Potter no existe. Si tú vas a meterte a hacer un trabajo espiritual, debes de tener fe y paciencia antemano para que se puedan dar las cosas. No te dejes engañar. 24 horas no existen. O por una veladora o un puro te van a cobrar poquito y vas a pensar que vas a realizar tus cosas o se te van a conceder tus cosas. Como te digo, no te dejes engañar y haz bien tus cosas, tus trabajos espirituales, hazlo con una profesión, con una profesional, porque ya después andan llorando ahí por meterse con cualquier persona. Acuérdense que ahora en las redes hay muchos, muchos, muchos que dicen ser y no son nada. Gracias por seguirme en todas las redes sociales. Soy Kayla Morales, la original de Zacapa, Guatemala. Muchas bendiciones. Hola, te saluda tu favorita chamana Kayla Morales García. Para darle la información que ahora puedes ser miembro o miembro de mi canal. Con la módica cantidad de $1 al mes, lo cual servirá para ofrendar al hermano San Simón, a la Santísima Muerte, al hermano mayor, al rey Pascual, al príncipe Diego, San Judas Tadeo y Jesús Malverde. Además, al ser miembro tendrás emojis, inicias que son exclusivas para los miembros y miembras, así como también serás saludado al final de mis videos. Vamos y presiona el botón y unirte y obtendrás estos beneficios. Que Dios te bendiga. Te saluda Kayla Morales García, la bruja favorita de YouTube. Estamos calidad.